Están invitadísimos, tenemos, ya estamos en la cuenta regresiva, ampliamos la temporada por 19 fechas más, así es que 19 fechas, así es que les invito a que vengan al Teatro Ricardo Blume, que está en el Centro Cultural Arangua, en Wiracocha 2160, de jueves a lunes a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Es una obra que te va a conmover desde el inicio hasta el fin y vas a entender por qué es importante quitarnos esta lacra y esta enfermedad tan fuerte como el racismo y la discriminación. Tengo una gran invitada aquí, es Evelyn Ortiz. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy buenos días. Buenos Bienvenida. Días, Jesús. Eso de quitarse, abrirse el saco, ¿por qué? Para estar un poco más cómodo. Está bueno. Gracias por estar aquí, darte el tiempo, por estar en Exitosa, para no solamente compartir la obra que estás desarrollando, que se extiende, que es el ocaso de una estrella, ¿no? Basado en Billie Holiday, ya le vamos a explicar al público de quién se trata. Pero sí habría que decir que tú eres una persona bastante activa, ¿no? En todo el sentido de la palabra, ¿no? Estás en todo. Básicamente eres actriz, cantas muy bien, te he visto cantar en alguna obra. Ahora eres también regidora del municipio de Lima. Sí, soy exesitaria, sí. Eso me cayó de sorpresa, me causó mucha gracia porque, claro, en las elecciones municipales anteriores, donde sale Jorge Muñoz, yo estaba participando con Alberto Bengolea, con el PPC, ¿no? Y era gracioso porque mi mamá también estaba en la lista con Jorge Muñoz y era todo el mundo como, uy, ahora seguramente estarán juntas y todos estaban como con esa expectativa, ¿no? Pero claro, el PPC no logró tener un porcentaje mayor y solo pudieron entrar dos regidores. Entonces, bueno, eso quedó como, bueno, qué pena, ¿no? Como una anécdota, pero prácticamente a puertas de cerrar la gestión, voy a compartir, comparto con mi mamá, ¿no? Sí, que bueno, eso es interesante, pero también es ya otro ángulo, ¿no? Porque es la política en sí. O sea, claro, tienes un tiempo bastante corto, pero vas a experimentar algo de lo que constantemente tú estás advirtiendo en las redes sociales. Correcto. Nosotros nos conocemos seguramente a través de las redes sociales. Tú alguna vez me has pedido algún tipo de explicación respecto a lo que yo opino también ahí. Y yo lo hago... Pero para eso estamos también, yo ¿no? lo hago en el sentido estricto de que, primero, todo ser humano tiene derecho a opinar. Seguro. Y las opiniones tienen que ser respetadas. Nadie tendría por qué señalarte por tu opinión. Seguro. Y creo que ahí estamos cometiendo ¡Exitosa! Un error total. Más aún en este momento de tanta polarización, ¿no? Totalmente. Nos encontramos con personas que... Y mira qué interesante esto. Yo estoy haciendo un personaje que era una cantante de jazz afroamericana que, digamos, desarrolla su carrera en medio de la segregación racial, ¿no? Entonces, tienes problemas ahí de racismo. Género. De género, de misoginia, de... hay mucho machismo. De alguna manera, también se ejerce, perdón, el feminicidio, no exactamente porque ella muera en manos de su pareja, pero él la lleva a las drogas de tal manera que ella se convierte pues en una adicta y muere a partir de una cirrosis hepática, con problemas fortísimos con el alcohol, las drogas y el sexo, ¿no? Para que ustedes sepan, que nos escuchan y nos ven, el personaje que está desarrollando Evelyn Ortiz es el de Billie Holiday, que es una gran cantante de jazz. Gran cantante de jazz. De la época de Ella Fitzgerald, no sé. Billie es mayor que ella. Es mayor, ella, ¿no? Pero básicamente es considerada una de las voces más representativas del jazz junto con ella. No correcto. Me acuerdo la tercera. Son tres voces importantes dentro del jazz femenino a nivel mundial que surgió en esa época en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Exacto. ¿No? Billie muere en el 57. Así. 57, 59. Entonces, la figura de Ella más bien aparece alrededor de los 40, 50, ya cuando Billie es una cantante, ¿no? Digamos, reconocida. Pero bueno, volviendo a este tema, parece que no quisiéramos hablar del problema de racismo, discriminación, misoginia, ¿no? ¡Exitosa! Y no vemos que este trabajo, que tiene 100 años atrás, o sea, Billie ya va a cumplir 100 años, digamos, su centenario,
Se ha hablado de esto, y si no hablamos de esto, si no reconocemos que hay un problema, esto va a seguir pasando. Hay quien suele satanizar al activista, ¿no? Sí. Digo, tiene que haber algo ahí, tienen que haber voces que generen un cambio, ¿no? Correcto. Cueste lo que cueste. Sí, bueno, y no quiero, está muy de moda la palabra victimizarse, no quiero hacerlo, pero efectivamente yo recibo ataques gratuitos, ¿no? De gente que ni siquiera me sigue. Lo he visto, por eso te lo comento. Creo que no solamente gente que te sigue, sino gente que está en medios de comunicación. Sí, sí. Yo a la larga trato de ser una persona que esté en el centro, porque considero que en una pelea de a dos, uno no puede estar tomando posición, sobre todo cuando estas posiciones no tienen la racionalidad que se necesita para resolver un problema. Correcto, porque además en todo no es solamente blanco o negro, ¿no? Hay una gama. Para llegar al negro, el blanco tiene que, digamos, correr varias... Exacto, y no se trata... Y el negro hacia el blanco, ¿no? Y no se trata de tibieza, digo yo. Exactamente. Hay quien exactamente. Dice, bueno, pero tú eres tío. No se trata de tibieza, se trata de tener una posición seguramente mucho más alturada que el resto. Lo que debemos lograr, Jesús, es la equidad. Eso es cierto. Entonces, si tú defiendes a capa y espada tu posición, que puede ser contraria para otro, ese otro se siente afectado de alguna manera, ¿no? Es como han vuelto a viralizar una entrevista que se hizo, y eso es lo que más me llama la atención, fíjate. Han vuelto a viralizar una entrevista que hizo Carlos Orozco a Bartola, una entrevista de 2019, donde ella, bueno, tiene algunos comentarios que para muchos de la población afroperuana no son amables, por decirlo de alguna manera. Ya, pero eso es con algún tipo de fin, obviamente, ¿no? ¿No? Uno, ¿por qué traes a colación una entrevista de 2019? Estamos hablando de 3 años atrás. Y no solamente eso, sino segmentada, ¿no? Para generar división, para obviamente. Exactamente. Y es lo que menos nosotros como peruanos y como ciudadanos debemos permitir, ¿no? No, es bueno escuchar siempre las voces. Nosotros aquí como medio de comunicación estamos desde un primer momento comprometidos con absolutamente todos. Buscamos que todas las voces estén representadas. Totalmente. Ahora, hay voces y voces, porque hay voces que no quieren hablar con nosotros asumiendo que tenemos determinada tendencia. No hay ninguna tendencia. Pero fíjate, ¿sabes por qué si no hay ninguna así? Tendencia? Porque la radio es tan transparente y tan abierta que te obliga justamente a atender siempre las diferentes formas de ver o entender el mundo, ¿no? O la realidad. Correcto, pero y si fuera así, Jesús, también es válido. Porque es como tú defiendes una posición con alguien que piense igual que tú. Tú tienes que defender tu posición con alguien que no piense igual a ti. Yo, por ejemplo, soy bastante crítico del gremio al que pertenezco. Mm. Yo considero que hay medios de comunicación, y en algún momento también lo hemos dicho aquí, que lo hemos hecho mal. Sobre todo en esta última elección. Eso fue horrible. Claro, se tomaron posiciones, partidos, se cubrieron determinados intereses. Correcto. Y eso no es correcto. Exactamente. Porque para la larga el periodismo tiene que brindarle todos los aspectos al público para que ellos tomen su decisión, buena o mala. En el camino tú ya vas tomando o asumiendo claridad sobre lo que has hecho, ¿no? Correcto. Y puedes demandar un cambio también. Correcto. Que es lo que está pasando ahora con el señor Pedro Castillo. Exactamente. Yo nunca lo apoyé. No soy completamente fuera de cualquier tipo de posicionamiento político porque los conozco prácticamente a todos. Y sé cuáles son ¡exitosa! Sus tendencias. Yo considero que no hay político bueno en este país. No hay lo político hay. Político con intereses. Y que van alejados completamente de la realidad del ciudadano al día a día. Totalmente. Yo tengo un concepto, y eso que de alguna manera... Bueno, creo que todos hacemos política de alguna manera, Jesús. Sí, claro. Desde el ser humano posiciones. Es un animal político. Exactamente, ¿no? Entonces, el decir no soy político también es una falacia, ¿no? Todos, de alguna manera, hacemos política. Y la sensación que tengo es que los partidos que tienen algún tiempo, digamos, en carrera, no son partidos políticos, sino más bien son negocios. Sí. Y los dueños de los partidos lo que hacen es buscar a la persona que tiene más actos de corrupción para ponerlos en este menú de platos a elegir. Entonces el ciudadano no tiene mayor opción que elegir a alguien que tiene problemas en actos de corrupción o que ha tenido, bueno, en fin, ya eso lo sabemos, lo vemos cada día, ¿no? Claro, lo que yo considero es que deberíamos tener un poco más de respeto con el adversario, ¿no?
sí. No tendríamos por qué llegar a niveles que estamos viendo en la actualidad, sí, donde prima el insulto, donde no hay un mayor análisis, donde la política se ha degradado a un nivel muy por debajo. Y en eso, repito yo, estamos involucrados los medios de comunicación porque hemos contribuido justamente a eso. Exacto, y eso. Y donde somos los, parte del problema. Sí, y eso. Y donde los líderes de opinión muchas veces están en contra del sustento del otro, ¿no? Hay una frase que tiene Billie Holiday en la obra y es que ese grupo de personas, ella en un momento está como en contra del gobierno por una canción que refleja un acto cruel que sucede por esa época. Es una fotografía que toma un judío, que son los cuerpos de dos afroamericanos colgados de un árbol, ¿no? Esta canción se llama Fruta Extraña. ¡Exitosa! Y esa canción hace que ella tenga problemas con el gobierno americano, que a su vez, de alguna manera, impide que ella trabaje, ¿no? Entonces tú no puedes, como líder de opinión, como gobierno, hacer que las personas no tengan el sustento de cada día. Y eso es lo que pasa hoy. Mira, estamos hablando, Jesús, del siglo pasado. Y son cosas que se repiten hoy, 2022. Me hubiera gustado tener más tiempo para conversar contigo, Evelyn, lamentablemente. Pero otro día lo hacemos, no tengo problema. Sí, se han complicado los temas. Tenemos 3 minutos para terminar, pero sí me gustaría que hablemos un poquito brevemente de la obra. Está en el Teatro Eddie Blume, que es un gran teatro, a mí me gusta. Es una sala hermosa. Es una sala hermosa. Y es muy económico también poder ir a verte, ¿no es cierto? Sí, las entradas no son caras. No manejo los números. Prefiero hacer mi trabajo, que es el actoral, y el resto que se encargue de lo que le corresponde. Pero están invitadísimos. Ya estamos en la cuenta regresiva. Ampliamos la temporada por 19 fechas más. Así es que 19 fechas. Así es que les invito a que vengan al Teatro Ricardo Blume, que está en el Centro Cultural Arangua, en Huiracocha 2160, de jueves a lunes a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Es una obra que te va a conmover desde el inicio hasta el fin y vas a entender por qué es importante quitarnos esta lacra y esta enfermedad tan fuerte como el racismo y la discriminación. No, interesante. Lo que creo yo que hace correctamente bien Evelyn Ortiz es expresarse, sin mayores miramientos. Y eso sí es loable. Creo que uno siempre tiene que estar en defensa de sus propias ideas, de sus pensamientos y de sus formas de actuar. Renunciar a eso, pues obviamente es perder esencia. Y creo que tú tienes gran esencia para eso. Gracias. Nada, están invitados al ocaso de una estrella, gran personaje. El que estamos viendo de Billie Holiday. Wow. Y tú además eres una actriz de carácter. Ay, bastante muchas conocida. Gracias. Espero que vayas. Sí, seguramente todo el mundo me invita a su sala, lo que nos falta es un tiempo. Yo sé, todos estamos con el tiempo. Además, el teatro está muy bien ubicado porque está ahí al frente de la Cámara de Comercio de Lima, ahí hay un chifa, ahí un Starbucks, además. Exactamente. Hay hay un grifo ya, si no tiene mucho presupuesto, ahí entra el teatro. Exactamente. Es bastante cómodo, vaya al teatro, la verdad, yo siempre recomiendo. Por eso las medias horas de Hablemos Claro, los sábados. Buscamos fomentar siempre un poco la cultura. Qué bueno, sobre muchísimas todo para gracias. Mira, a ver, hay crisis económica, sí, yo lo sé, pero siempre se puede hacer un pequeño esfuerzo como para poder llegar a esos espacios. Una crisis que es bien rara porque tenemos a decenas de cantantes internacionales con boletos de... Vendidos completamente. Exactamente. Y entonces yo siempre me cuestiono eso, ¿sabes? Siempre me cuestiono. Digo, ¿realmente es así? Porque si no, no estarían llenos estos conciertos internacionales. Esa es la gran pregunta que nos hacemos absolutamente todos, ¿no? Bueno, y muchas gracias. Cuando quieras, yo vengo y conversamos. Sí, seguramente. Estaría encantada. Van a pasar muchas cosas. Estamos aquí para escucharte y escucharnos todos.